Presidente, por favor. Qué nervios. Rogamos, tomen asiento. No se oye, ¿verdad? Rogamos, tomen asiento y se sirvan guardar silencio. El acto comenzará en breves instantes. Thank you.
Majestad, el rey. Se abre la sesión. Audiencia pública. Dese cuenta por el secretario de la Sala de Gobierno. Con vuestra venia, Majestad. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone en su artículo 181 que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo. Este precepto regula el desarrollo del mencionado acto y establece que el Fiscal General del Estado dará lectura de la memoria anual sobre la actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial presentará la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia. Por vuestra majestad, se ha dispuesto señalar este día y hora para la celebración del expresado acto. De ello, tengo el honor de daros cuenta, señor. Tiene la palabra el Fiscal General del Estado. Majestad, excelentísimas y excelentísimos señores, ilustrísimas y ilustrísimos señores, autoridades. El honor que supone como Fiscal General del Estado presentar ante las más altas instituciones del país y en especial ante su excelencia la memoria anual de la Fiscalía General solo es igualable al privilegio que representa formar parte de este esencial órgano constitucional y con ello tener la posibilidad de exponer aún de forma esquemática, la actividad realizada por los distintos órganos que integran el Ministerio Público. Me permite trasladar con especial orgullo el resultado del esfuerzo colectivo desarrollado a lo largo de 2022 por la carrera fiscal. El 2 de agosto de 2022 prometí, ante su majestad, en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca, el cargo de Fiscal General del Estado. Tras la renuncia, el 19 de julio de 2022, por motivos de salud, de la excelentísima señora doña Dolores Delgado García. Valga esta exposición y ahora mis palabras en reconocimiento a su persona y a su labor. 2022 ha sido un año de importantes novedades para la institución. Si en la anualidad anterior nuestro estatuto orgánico cumplía 40 años, en esta hemos podido al fin decir adiós a una normativa preconstitucional que regía algunos aspectos, en ningún caso menores, de la carrera fiscal. Es el nuevo reglamento del Ministerio Fiscal aprobado en virtud del Real Decreto 305/2022 de 3 de mayo. Superamos con ellos una normativa franquista, cuya parcial vigencia resultaba paradójica en una institución plenamente democrática, inspirada en los principios de legalidad e imparcialidad y vertebradora del Estado de Derecho. Dentro de las novedades que incorpora el reglamento y a modo meramente ilustrativo, quiero poner de relieve, entre otras muchas, la potenciación del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía General. En coherencia con lo manifestado en la Comisión de Justicia al Congreso de los Diputados, donde mi comparecencia previa al nombramiento, entiendo prioritario el desarrollo de la transparencia y comunicación de la institución, en la medida que el Ministerio Fiscal es aún un gran desconocido para la sociedad. Este desconocimiento social se extiende también a toda la justicia, percibida por la ciudadanía con la distancia de lo que le es ajeno. La proyección de lo que somos no se corresponde con la visión que la sociedad tiene de nosotros. En nuestra condición de autoridad, pero también en la de ciudadanos, no sobra, pues, la didáctica ni la ejemplaridad en nuestros actos y manifestaciones, tanto las públicas como las privadas, pues en ocasiones tal diferencia no es fácilmente discernible por la opinión pública.
La solemnidad y el formalismo de un acto como la apertura del año judicial no debe confundir a la ciudadanía. No somos más que la manifestación externa del ejercicio de un poder del Estado con vocación de servicio público. Las togas con las que lo prestamos, más allá de sus brillos, son nuestros uniformes de trabajo. La justicia no es algo que solo atañe a los jueces o a los fiscales. Emana del pueblo y no es patrimonio de nadie. En ella participan muy diversos colectivos profesionales con ejemplar dedicación, cada uno en su diferente espacio y responsabilidad, todos al servicio de la ciudadanía. Permitidme, pues, señor, exponer y ponderar la labor de los 2.695 fiscales que sirven con empeño y dedicación a la sociedad, al personal que sostiene sus oficinas y a todos aquellos que confluyen en el espacio común de la justicia para garantizar el Estado de Derecho y la igualdad de todas y todos ante la ley. Permitidme, igualmente, separar de alguna manera a esa carrera fiscal de quien ahora les habla, para poner en valor que el colectivo de excelencia jurídica que compone la Fiscalía no es solo valioso en lo individual, en la preparación y profesionalidad de cada uno de sus componentes, sino sobre todo en lo colectivo, en la capacidad de conformar una voluntad única en respuesta a la interpretación de la ley y del interés social. Y ahí, precisamente, es donde la didáctica es imprescindible y donde los ataques a la figura del fiscal general no deben o no deberían contagiar a la propia carrera. Pues, aun siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía, no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y, me atrevería a decir, que de consenso. Puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra acción individual. Las y los fiscales decidimos en situaciones de conflicto y adoptamos posturas procesales enfrentadas en ocasiones a otras partes. Por lo tanto, no nos escondemos. Asumimos la crítica propia de quien se responsabiliza de sus decisiones, de quien ejerce su oficio y de quien somete su criterio a la decisión de los tribunales. Nuestros principios rectores, y así lo ha configurado el constituyente, son, por un lado, la legalidad e imparcialidad y, por otro, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica. Esta última en ocasiones ha provocado ciertas reticencias a la hora de valorar nuestra actuación e incluso ha sido utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre ella. Puedo afirmar desde ahora que ello supone desconocer el funcionamiento mismo de la institución y, en especial, la responsabilidad y el trabajo diario de las y los fiscales de este país. La dependencia jerárquica no debe estar al servicio de la unidad, no debe sino estar al servicio de la unidad de actuación, y ambos principios al servicio de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley en cualquier parte del territorio del Estado. Este es el fundamento de nuestra organización y esta es la concepción de la jerarquía que yo comparto, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y la unificación de criterios. Pongamos como ejemplo la entrada en vigor de la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que ha supuesto un trascendente cambio en la regulación de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal. La ausencia de disposiciones transitorias expresas en la ley y los distintos planteamientos e interpretaciones sobre la aplicación retroactiva de la norma por su carácter más favorable motivó que dictara un decreto el 21 de noviembre de 2022 con el objetivo de establecer criterios uniformes de actuación respecto a las revisiones de las sentencias firmes. Los criterios establecidos, primero en el decreto y después en la circular 1/2023, de 29 de marzo, fueron avalados y asumidos por la Junta de Fiscales de Sala. Aplicados en el territorio, son el reflejo preciso de la necesidad, en garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad, de que el mismo criterio jurídico sea defendido ante todos los tribunales e instancias en España. Un instrumento necesario para que la revisión de sentencias fuera de igual aplicación en cualquier punto de la geografía española y, a la vez, se pudiera sostener en todas las instancias de nuestra jurisdicción, desde los juzgados de lo penal al Tribunal Supremo. Aquí se condensa la naturaleza del principio de unidad, de la jerarquía y de la plasmación de la voluntad colectiva de una institución. Nosotros ofrecemos a los tribunales una tesis jurídica, rigurosa e impecable, coherente y aplicable a todas las causas en todos los supuestos. Ese es nuestro trabajo. El de los tribunales es la toma de decisión y a ella nos aquietamos con el mayor de los respetos. Así funciona nuestro sistema y así funcionan las instituciones en democracia. Porque las instituciones son la fortaleza del sistema democrático que se construye a través del pleno ejercicio de las libertades.
No es ni puede ser un sistema inmóvil. Evoluciona, aprende de sí mismo y es reflejo de la sociedad a la que sirve. Es capaz de soportar las más fuertes tensiones y es capaz de hacerlo si nosotros somos capaces de cuidar y preservar estas instituciones. Nos corresponde a nosotros, a quienes somos depositarios temporales de su representación, aun sea hasta en funciones o de manera interina, es nuestra responsabilidad hacerlo. Y las instituciones democráticas nos sucederán, como antes sucedieron también a quienes históricamente nos precedieron, también con problemas o con tensiones que entonces parecían imposibles de superar. El resultado es esta sociedad española, plural, diversa y democrática. El Estado de Derecho en pleno ejercicio, en la tensión que corresponde al recto funcionamiento de sus poderes y los necesarios contrapesos entre ellos. Promover la confianza institucional es esencial para el correcto desenvolvimiento de la convivencia, para la integración de la ciudadanía en torno a los valores y principios democráticos, para fortalecer culturas cívicas, plurales y respetuosas con los derechos de los demás. El Estado de Derecho, el Estado social y democrático de derecho, se construye a través de la colaboración interinstitucional, un espacio además de convivencia, de concurrencia de responsabilidades y competencias. El desarrollo de los derechos fundamentales y de los derechos sociales exige esta lealtad institucional que debe reclamarse de los poderes públicos. Este año se ha publicado también la circular anunciada en aquella comparecencia, la circular 2/2022 de 20 de diciembre sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal. Este texto constituye no solo un instrumento doctrinal elaborado de una forma rigurosa y sistematizada que permite a las y los fiscales el desarrollo de su actividad investigadora en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sino también es una guía práctica para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, pues la institución está preparada para asumir la dirección de la investigación criminal. Este circular sitúa al fiscal en el papel que le corresponde en la investigación, antes de la iniciación del proceso, porque de forma muy pormenorizada detalla el contenido de las actuaciones que en el marco normativo actual de nuestro sistema procesal pueden ser realizadas directamente o solicitadas por los fiscales. Incide en la asunción por el Ministerio Fiscal de la Policía Judicial, las garantías del sospechoso, la especial atención a las víctimas y la necesidad de protección de datos personales de quien se ve afectado por estas diligencias. Señalaremos otra fecha. La pandemia nos impidió hacerlo antes. El día 14 de diciembre de 2022, en la sede de la Fiscalía General, se celebró el acto conmemorativo del 25 aniversario de la creación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Esta nació en 1995 con el fin de abordar, desde una perspectiva entonces novedosa por su especialización orgánica y funcional, la lucha frente a un fenómeno criminal de gran complejidad y con muchas particularidades. La Fiscalía Anticorrupción Española es pionera en Europa y ha servido de modelo y referente para otras fiscalías similares en países de nuestro entorno. Entrando ya en el contenido de la memoria, permitidme, señor, hacer una referencia al hecho que sin duda ha convulsionado al mundo, la invasión de Ucrania. Esta se produjo por las fuerzas de ocupación rusas en febrero de 2022 y este suceso ha implicado la actividad de una gran parte de los órganos de la Fiscalía, entre los que destaca el papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de algunas especializadas, como Cooperación Internacional, la de Menores o la de Trata de Personas y Extranjerías. En el marco de la estrecha colaboración existente entre la Fiscalía General de Ucrania y con el objetivo de cooperar en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, el 13 de marzo de 2022, apenas un mes después de la invasión, se firmó un memorándum de entendimiento entre las Fiscalías Generales de Ucrania y España para facilitar la transmisión de comisiones rogatorias entre dichos órganos. El 8 de marzo de 2022, la Fiscalía de la Audiencia Nacional inició unas diligencias de investigación para asegurar, si fuera necesario, la prueba en futuros procesos penales. La Fiscalía, en coordinación con el resto de las administraciones, ha contribuido además a la adecuada protección de los menores ucranianos desplazados. La memoria, por otro lado, incluye este año como tema de especial estudio la vulnerabilidad de las personas extranjeras y las diversas respuestas jurídicas ante el fenómeno de la emigración. La elección del tema, al igual que el año pasado en que se dedicó a las víctimas, responde a una concepción del Ministerio Fiscal en cuyo núcleo se encuentra la defensa de los derechos de todos y todas las personas, pero en muy particular de aquellas que se hallan en una posición de mayor fragilidad. Defender a quienes menos se pueden defender es nuestra razón de ser.
A ello responden las aportaciones de las diferentes especialidades. En concreto, la Unidad Especializada de Trata de Seres Humanos y Extranjería ha realizado un análisis pormenorizado de los factores sociopolíticos, demográficos, económicos y medioambientales que determinan a las personas a abandonar sus hogares, su familia, su entorno, sus países de origen para poner rumbo a otro. La situación administrativa y de irregularidad aboca a la persona extranjera a la marginalidad, a la pobreza, a la exclusión social, lo que provoca que acaben siendo objeto de explotación. Es ilustrativo que el 98% de las víctimas de trata de seres humanos en nuestro país sean extranjeros y más de dos terceras partes se encuentren en situación irregular o sean solicitantes de protección internacional. La Unidad de Violencia sobre la Mujer alerta de la sobreexposición de las mujeres extranjeras a la violencia de género y su mayor vulnerabilidad como víctimas. Entre las causas apuntadas se encuentran la carencia de redes sociales de apoyo, las barreras idiomáticas, el desconocimiento de nuestra legislación y, en especial, la dependencia económica del agresor. De las 50 víctimas de feminicidio en el año 2022, 14 eran extranjeras, el 34,34%. De las denuncias por actos de violencia de género tuvieron por víctimas a mujeres extranjeras y a ellas afectó el 33,27% de las solicitudes de orden de protección. Es indispensable, pues de ello depende la vida de las mujeres, implementar las medidas de apoyo y protección a las víctimas recogidas en las leyes y, en especial, los servicios de asistencia y acompañamiento. En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo se constata que las personas migrantes tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral, condenadas a puestos de trabajo más peligrosos, en las condiciones más precarias y careciendo de una adecuada prevención de riesgos laborales. En la mayoría de las casas son personas sin contrato, con contratos temporales o a tiempo parcial, que ante el temor de ser despedidas o no contratadas, se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo que vulneran sus derechos. La Unidad de Menores de la Fiscalía General se centra en la situación de los menores migrantes no acompañados, en los que concurre una extraordinaria fragilidad, derivada no solo de su edad, sino de la falta de redes de apoyo familiar o social y la falta también de referentes adultos en España. Frente a la tragedia humana que se encuentra tras el acrónimo MENAS, la intervención estatal no puede circunscribirse solo a la aplicación de la política de fronteras, sino desplegarse en los adecuados mecanismos de protección frente a su desamparo. Detrás de las siglas que los estigmatizan, hay miles de niños y niñas que huyen de realidades como la pobreza, la miseria, la guerra y la persecución. La Unidad Especializada para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores reflexiona sobre las dificultades que se observan en las medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas migrantes. Su invisibilidad como usuarios de los servicios sociosanitarios complica su acceso a otras prestaciones y recursos públicos. Y en cuanto a los extranjeros ingresados en centros penitenciarios, la memoria se centra en dos aspectos: el abordaje educativo y la integración sociolaboral. El racismo y la xenofobia son graves violaciones de los principios de libertad e igualdad, de los valores democráticos y del respeto a los derechos humanos que atacan al propio Estado de Derecho. La memoria alerta del peligro que supone proyectar un aspecto negativo de la diversidad. Ello nos lleva a los denominados delitos de odio y discriminación. La entrada en vigor de la Ley 15/2022 de 12 de julio, Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, ha dotado a la Fiscalía Española de una unidad especializada a cuyo frente se encuentra un fiscal de sala. La memoria también detalla la importante actividad desarrollada en el año 2022 por todas las secciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su incansable lucha contra el terrorismo, por la Fiscalía Especial Antidroga, que alerta de la problemática de la salud pública y seguridad ciudadana que origina el tráfico de drogas y advierte de la alarmante realidad que supone que España se haya convertido en el primer país productor de cannabis de la Unión Europea. Así como la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en su trascendente actividad fiscalizadora del sector público. También recoge la memoria la actividad del resto de las unidades especializadas y el importante trabajo desarrollado por la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Una vez realizada esta breve exposición, permitidme, señor, detallar los indicadores de la actividad anual de los órganos judiciales y fiscales. Me centraré en los relativos al orden penal. Así, en 2022 se incoaron 1.497.808 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 2,24% respecto al año anterior. Los delitos contra la vida y la integridad representan el 32% de las diligencias previas y los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 20%.
Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, se observa un incremento del 13,23%. De estos procedimientos se ha calificado un 67% y se llegó a la conformidad en los juzgados de instrucción en un 75%, lo que representa un 51% del total de las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal. En lo que respecta a los juicios leves, se han tramitado 346.438, cifra superior a anualidades anteriores. En relación con los procedimientos abreviados, incoados y calificados, se observa un ligero repunte del 8,6%. Las calificaciones del Ministerio Fiscal en estos procedimientos representaron el 50,79%, unas cifras muy similares a las de años anteriores. El número de procedimientos ordinarios o sumarios experimenta un incremento del 16% en relación a 2021 y los procedimientos incoados ante el Tribunal del Jurado superan en un 10% a los del año anterior. La actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal a través de las diligencias de investigación se ha concretado en la incoación de 12.792 procedimientos. La agilidad es la nota que caracteriza esas investigaciones. Incluso el tiempo medio de duración, 102 días, ha disminuido ligeramente. Los señalamientos a los que ha asistido el Ministerio Fiscal ascendieron a un total de 336.262 juicios. De nuevo, hay que resaltar que los juicios leves constituyen la cifra más elevada, pues suponen el 49% del total. Por el incremento de sentencias, parece reflejarse que se han superado los efectos de la crisis sanitaria, con el correlativo aumento de los señalamientos. El 75% de las sentencias se dictaron con pronunciamientos acordes a las pretensiones del Ministerio Fiscal. Por otra parte, merece la pena destacar, y así lo hacemos en la memoria, que desde el punto de vista de la evolución sociológica de la carrera fiscal, constituimos una de las instituciones más avanzadas en materia de paridad. No solo el 65% de sus integrantes son mujeres, sino que su presencia en los órganos directivos se ha incrementado nada menos que en 10 puntos desde 2019, alcanzando el 48% en el año 2022. La memoria también presta especial atención a aquellas cuestiones que por sus trascendencias son relevantes para la ciudadanía. Haremos unos breves comentarios sobre algunas de ellas. Sin duda, es prioritaria la lucha contra la violencia de género, máximo exponente de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres e inasumible para una sociedad democrática. En 2022, como hemos dicho, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, una más que el año anterior. 12 de estos feminicidios íntimos lo fueron en el mes de diciembre. El 44,9% de las víctimas había denunciado previamente. En 2023, en este año, ha habido ya 42 feminicidios consumados y 26 intentados. Y la cifra de denuncias ha descendido significativamente. Solo el 19% de las víctimas de este año habían denunciado previamente. En materia de violencia contra la mujer, los datos son incontestables, pero hay uno que llama especialmente la atención y que expresamente quiero poner de relieve para quienes todavía se resisten a aceptar una realidad crítica. Desde el año 2009 hasta el año 2022, en España se han interpuesto más de 2 millones de denuncias por violencia contra la mujer. El discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres. España es un referente en la lucha contra la violencia de género y no podemos ni debemos retroceder. Como sociedad hemos de reivindicar la lucha de las mujeres y los logros del feminismo como un motor de transformación social, evidenciando y combatiendo patrones de conducta incompatibles con los valores democráticos. Las mujeres deben ocupar definitivamente todos los espacios sociales, públicos y privados en condiciones de igualdad, libertad, seguridad y dignidad, porque el principio de igualdad es la clave de bóveda de nuestro sistema constitucional de derechos y libertades. Por ello, la memoria de la Fiscalía también alerta del auge de los delitos motivados por la LGTBI-fobia, que ocupan el primer lugar en las condenas dictadas por delitos de odio y discriminación, seguidos por el racismo y la xenofobia. Es preocupante que los más jóvenes reproduzcan las conductas de los adultos, replicando sus prejuicios. Es necesario desactivarlos mediante políticas educativas que refuercen el valor de una sociedad plural y diversa como es la española. En otro orden de cosas, muy diverso, los incendios forestales son un problema universal. Su realidad ensombrece también otro tipo de negacionismos. Es un fenómeno en el que la acción humana es determinante y debemos combatirlo también con el derecho penal, minimizando las condiciones de riesgo, pero sin criminalizar desde una concepción urbana de la sociedad formas de vida del rural o a determinados colectivos. Solo uno de cada cuatro fuegos investigados en 2022, en concreto el 25,5%, tuvo origen intencionado,
entendiendo por ello aquellas acciones cuyo único fin era prender una masa forestal. Las agresiones sexuales cometidas por y sobre menores, lamentablemente, han ocupado un importante espacio en los medios de comunicación, con la consiguiente alarma social. De acuerdo con la memoria, los procedimientos de menores incoados por agresión sexual y por abuso, antes de la entrada en vigor de la reforma, ascendieron a 974, lo que supone un notabilísimo y preocupante incremento del 45,80% respecto al año anterior. Esta tónica, que es ascendente, es constante en los últimos años y se cifra en un 116% desde 2017. Las causas de este aumento son complejas. Las y los fiscales especialistas apuntan a la confluencia de factores diversos, pero destacan la carencia de una adecuada formación afectivo-sexual y el acceso precoz a material pornográfico, que conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha asumido el compromiso institucional de ofrecer una respuesta a las víctimas de una realidad criminal de incuestionable gravedad: los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores en contexto religioso, los abusos en el seno de la Iglesia. Por primera vez se recoge en la memoria de la actividad de la Fiscalía la actividad relativa al seguimiento, estudio y coordinación de estos delitos. La memoria explora también algunas posibilidades: la solicitud de responsabilidad civil subsidiaria, valorar la extensión de la acusación a eventuales conductas encubridoras, la solicitud de inhabilitación profesional al acusado y la necesaria integración de los daños morales y las lesiones psíquicas en el concepto de responsabilidad civil. Por otro lado, durante 2022 la Fiscalía ha continuado su labor de seguimiento de los procedimientos tramitados en los juzgados y fiscalías por fallecimiento de personas mayores en residencias y centros sociosanitarios durante la pandemia. Desde la Fiscalía General del Estado se dieron las correspondientes órdenes e instrucciones para garantizar que los familiares de las víctimas fueran oídos tanto en sede judicial como fiscal y para que las y los fiscales asistieran en todo caso a declaraciones y aseguraran la conveniente información de las víctimas. Asimismo, quiero destacar la implementación de la Instrucción 1/2022 de 19 de enero de la Fiscalía General sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos, que garantiza el derecho a la dignidad y autonomía de las personas ingresadas en unidades psiquiátricas o de salud mental, en centros residenciales o sociosanitarios de personas mayores o con discapacidad. La concepción de la Fiscalía Española, como vemos, su estructura y funcionamiento, nos permite ser espectadores privilegiados y a la vez protagonistas de fenómenos sociales que tienen repercusión en la justicia. La Fiscalía en sí misma es un valor, en ocasiones desaprovechado por otros poderes públicos, pues vertebra este país. Somos Estado y tenemos la capacidad y la obligación de estar en todos los puntos del territorio. A la vez, aportamos nuestras especialidades y la experiencia transversal de un colectivo con capacidad, visión de país, un altavoz, un observatorio, incluso un laboratorio para explorar las enormes capacidades y posibilidades como articulador de la justicia en general y del principio de igualdad. Nuestra organización y nuestra presencia nos permite ir de lo individual, de lo particular, de lo local a lo general o incluso a lo universal. Podemos, debemos y queremos participar en los procesos de transformación de este país. Voy terminando, señor. Estamos a las puertas de una nueva legislatura. Es momento, por lo tanto, de plantear cambios, retos y proyectos. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero estoy seguro de que quien asuma la responsabilidad del Gobierno de España tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país. Una reforma en muchos aspectos y niveles, con visión de Estado, con proyecto de país, con altura de miras, dando paso al futuro sin dar la espalda al pasado, integradora con Europa y dentro de España con cada uno de los lugares, territorios o espacios donde la palabra justicia tiene cabida. Pero entre todos los proyectos, permitidme, señor, que me detenga en uno de ellos, el cambio de modelo procesal, como el fiscal como director de la investigación penal. La gran mayoría de los códigos procesales europeos fueron objeto de reformas de gran calado que implicaron un cambio en la orientación del modelo procesal. Un modelo con el que venimos trabajando eficazmente en la jurisdicción de menores, demostrando desde hace más de 20 años nuestra capacidad. Un modelo, además, ya vigente en España en los delitos competencia de la Fiscalía Europea. Es, por tanto, Europa quien nos marcará también el camino. Desde la promulgación de la Constitución, nuestra ley de enjuiciamiento criminal ha sido reformada en más de 50 ocasiones. Sin embargo, las nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica, el progresivo aumento de la litigiosidad, la proliferación de una delincuencia más organizada, compleja y sofisticada, las implicaciones transfronterizas, el auge de las nuevas tecnologías,
las necesidades de una nueva protección y reparación de las víctimas y las discordancias de la legislación procesal con otros modelos de derecho comparado, convierten en necesaria definitivamente una reforma estructural de nuestro sistema de justicia penal. Y ello es imprescindible para dotarlo de una mayor agilidad y eficacia, sin merma, por supuesto, de las garantías procesales. Para que nada perturbe el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado encomendado con exclusividad a jueces y magistrados. 40 años después de que el legislador definiera el modelo propuesto por la Constitución para la configuración del Ministerio Fiscal en España, la Fiscalía está abierta a cambios y a asumir nuevos retos y responsabilidades. No nos inquieta cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del fiscal general. Pero toda reforma debe ser pausada y meditada, acorde con nuestro modelo constitucional y destinada, como no puede ser de otra manera, como no podría ser de otra forma, a mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática. Majestad, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Tiene ahora la palabra el presidente en funciones del Tribunal Supremo. Señor, sirvan mis primeras palabras para expresar en nombre de todos los jueces españoles nuestro profundo agradecimiento por presidir una vez más esta ceremonia con la que cada año se da inicio al curso judicial, mostrándonos así una cercanía que nos honra y fortalece como institución. Tradicionalmente, los discursos de apertura de tribunales han permitido dar cuenta del estado del Poder Judicial y han propiciado reflexiones de interés sobre algunos de los retos o desafíos más relevantes a los que se enfrenta la justicia. También han sido discursos que, precisamente por el momento y lugar en que se han producido, ponen de manifiesto su capacidad para congregar a un amplio abanico de representatividad institucional y así simbolizar lo que podríamos denominar la sana y necesaria cooperación entre poderes del Estado. Porque aunque la separación de poderes es clave para el funcionamiento de cualquier democracia, esto no debe dar lugar a una compartimentación totalmente estanca de poderes sin comunicación. La enorme dimensión y la complejidad que han adquirido los Estados comporta que la cooperación y la colaboración responsable entre poderes, sin interferirse, resulten un elemento imprescindible no solo para el funcionamiento del Estado, sino también para la preservación de la propia calidad democrática del sistema. Esa cooperación leal entre instituciones es una exigencia del propio Tratado de la Unión Europea, tal y como establece su artículo 13, apartado 2. Pero, por desgracia, la evolución reciente de no pocos sistemas democráticos, incluso de algunos de los considerados como más perfectos, no va precisamente en ese sentido, sino en el de la polarización y la radicalización de los comportamientos. En la obra Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten de que, en nuestros días, la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado, el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales. En un contexto fuertemente polarizado, decae la visión de Estado y se impone con radicalidad la de partido. La destrucción del adversario como objetivo político es la antesala de un proceso de degradación democrática. Así lo constató 500 años antes de Cristo el historiador ateniense Tucídides, para quien la descomposición de la sociedad derivaba de ridiculizar la moderación considerándola un disfraz de cobardía. No es casualidad, por tanto, que el Poder Judicial, cuyo principio y símbolo es el equilibrio y la mesura, representado por la balanza de la justicia, sea el poder del Estado más expuesto a la influencia de los otros poderes, que tienden cada día más a la polarización. Ya a finales del siglo XVIII afirmó Hamilton que el Poder Judicial es claramente el más débil de los tres poderes, porque no influye sobre las armas ni sobre el tesoro, no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad y solo cuenta con el peso de su razonamiento y la capacidad de expresarlo de manera clara, coherente, fundamentada con convicción y alta sensibilidad social. Esta debilidad fáctica justifica que el judicial deba disponer de garantías que lo mantengan independiente, y si esas garantías se ven afectadas, debe existir un procedimiento efectivo para lograr restaurarlas.
Es pues imprescindible, si queremos preservar la calidad democrática del sistema, no solo asegurarnos de que el armazón constitucional provea de todos los controles y equilibrios necesarios para asegurar la independencia y buen funcionamiento del Poder Judicial. También lo es que exista un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos que incluya dos tipos de conducta, una positiva y otra negativa. La positiva consistirá en situar como objetivo de la acción política el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios, y la negativa en abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo. De otro modo, la democracia y, en consecuencia, el Estado de Derecho corren un serio riesgo. En otras palabras, el buen funcionamiento de la justicia debe ser un asunto de Estado. Y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho, todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios. Y esto, Majestad, me permite ahora volver al principio. Pese al gran honor que para mí supone intervenir como presidente del Tribunal Supremo en este acto solemne de apertura de tribunales, las circunstancias actuales me hacen sentir una profunda tristeza. Iniciaba estas palabras aludiendo al tradicional discurrir de los discursos de apertura de tribunales, a su profunda dimensión institucional. Sin embargo, esta tradición se ha visto en los últimos años, por desgracia, alterada. Hace exactamente un año, en este mismo acto y desde este mismo lugar que ahora ocupo, mi predecesor en la presidencia del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dejaba constancia de cómo el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española, el Consejo General del Poder Judicial y este alto tribunal. Recordaba que el Estado de Derecho debe ser preservado por los jueces, pero no solo por ellos, y subrayaba que es una obligación de todos los poderes públicos, sin excepción, de manera que si no existe una actuación conjunta en esa dirección, todo el andamiaje sobre el que está construido se resiente o se debilita. Pues bien, desde que estas palabras fueron pronunciadas, los graves problemas que afectan al funcionamiento de nuestro Poder Judicial no han hecho más que empeorar como consecuencia de que no se haya renovado el Consejo y no se hayan provisto las plazas vacantes del Tribunal Supremo y de muchos otros órganos jurisdiccionales. Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi 5 años. ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, según establece la Constitución, cuyos efectivos se hayan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso? Estas son preguntas que no podemos soslayar y deben pesar ahora más que nunca sobre todos nosotros. Es por ello conveniente, aprovechando este solemne acto, efectuar una breve descripción, desprovista de todo adorno, del estado del Tribunal Supremo, que se resume en una sola palabra: desolador. El Tribunal se encuentra, a fecha de hoy, sin presidente titular, sin vicepresidente titular y con un total de 23 vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas. 2 en la sala primera, 1 en la sala segunda, 11 en la sala tercera, una de ellas la de presidente de sala, 6 en la sala cuarta, una de ellas también la de presidente de sala, y 3 en la sala quinta, dándose la irónica circunstancia de que precisamente hoy tiene lugar la jubilación de un magistrado de la sala quinta, que implica llegar a las 23 vacantes mencionadas. Esta situación, sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la solución a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados y magistradas que aún permanecen en las salas afectadas, que ya soportan una carga de trabajo altísima, cuyo incremento resultaría del todo incompatible con el estudio sosegado que es inherente a la creación de la jurisprudencia. El escenario es especialmente crítico en las salas tercera y cuarta, hasta el punto de que se hizo imprescindible proponer al Ministerio de Justicia un plan de refuerzo con letrados que, como medida de absoluta emergencia, servirá para paliar la situación y evitar que se cumplan las peores previsiones, que estimaban hasta 1.000 sentencias menos al año, pero que en modo alguno solucionará el colapso en la fase de decisión que se está produciendo por la falta de magistrados. Señor, la primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable, ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela efectiva de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. Un justiciable que contempla con perplejidad cómo los actores políticos, los representantes políticos elegidos en las urnas,
se muestran incapaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación. Pero el impacto para el Estado de Derecho es también de una extrema gravedad, al resentirse la formación y actualización de la jurisprudencia, retrasarse el control de legalidad del quehacer institucional que se concreta en la casación y, en definitiva, verse en entredicho la seguridad jurídica, valor superior de todo ordenamiento jurídico. Majestad, permitidme recordar en este punto que la independencia judicial es un principio fundamental de nuestro sistema democrático, que busca que los integrantes del Poder Judicial puedan tomar decisiones libres de influencias externas, porque esa independencia es esencial para la promoción de la justicia en una sociedad libre y democrática. Señor, como acertadamente señalasteis en las cariñosas palabras que dirigisteis a la última promoción de jueces en el solemne acto de entrega de despachos que tuvo lugar el pasado 31 de enero en Barcelona, la independencia es, en efecto, la clave de bóveda de nuestra función, un baluarte que constituye la esencia del Estado de Derecho porque asegura el principio de separación de poderes que consagra nuestra Constitución. Y, por tanto, como tal debe ser proclamada, preservada y respetada tanto a nivel institucional como individual. Pues bien, si como gráficamente expresó el político escritor británico israelí, los individuos pueden formar comunidades, pero únicamente las instituciones pueden forjar una nación, se entenderá por qué éstas deben ser efectivamente preservadas y protegidas. Porque el ataque a la independencia judicial puede ir proyectado no directamente hacia el juez que resuelve un litigio, sino contra la institución que tiene la obligación de salvaguardar su independencia. En efecto, los ataques a la independencia judicial pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes. En ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos. Pero esos ataques pueden surgir también de comportamientos omisivos, mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisión judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del Poder Judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones. Así, si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida. Majestad, decíamos antes que uno de los impactos ya perceptibles y más preocupantes de toda esta situación es el retraso que sufren un buen número de procedimientos ante este Tribunal Supremo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha constatado, en no pocas sentencias, los perniciosos efectos que producen los retrasos en los procedimientos, así como su incidencia directa en la violación del derecho fundamental contemplado en el artículo 6, apartado 1 de la Convención Europea. Ese mismo tribunal también ha afirmado la responsabilidad en que incurre el Estado por las dilaciones indebidas en los procesos jurisdiccionales, así como el deber que le incumbe de mejorar la situación de la judicatura para hacer frente y evitar dichos retrasos. Del mismo modo, nuestro Tribunal Constitucional, en sus sentencias 125 de 2022 y 31 de 2023, ha declarado que la demora en el señalamiento de litigios que carecen de especial complejidad es constitutiva de una dilación indebida que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución en un plazo razonable. Pues bien, cuando las dilaciones son debidas a la ausencia de los acuerdos políticos necesarios para asegurar la renovación de los órganos de gobierno, que tienen, entre otras, la función de efectuar los nombramientos de altos cargos judiciales, son los mismos cimientos del sistema constitucional los que se ven afectados. De alguna manera, lo que está fallando entonces es el impulso democrático. ¿Fue esa falta de impulso o de voluntad de los actores políticos para impedir el gravísimo daño provocado al justiciable y al propio Poder Judicial la que condujo al que sin duda pasará la historia como uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional, la renuncia del presidente Lesmes tras reiterados e infructuosos esfuerzos hasta el último momento para evitar esta situación de deterioro y una vez perdida toda esperanza de rectificación por parte de quienes tenían en su mano hacerlo? Su dimisión fue, por tanto, consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia, efectos que, más allá de la esfera española, se han trasladado también al ámbito europeo.
Baste recordar las reiteradas llamadas de atención de las instituciones europeas, la última, muy reciente, en el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, publicado el pasado día 5 de julio, acerca de la necesidad de proceder con urgencia y prioridad absoluta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de acometer, inmediatamente después, la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, siguiendo los estándares europeos. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado de manera muy clara la situación en la que hoy nos encontramos. Lo ha hecho con ocasión de la sentencia en la que, el pasado mes de junio, declaró vulnerado el derecho a ser oídos por un tribunal de varios de los miembros de la carrera judicial que desde 2018 optan a ser designados vocales del Consejo y cuyo recurso de amparo frente a la inacción de las Cortes Generales fue inadmitido por el Tribunal Constitucional. En esa sentencia, el Tribunal Europeo recuerda que, según establece la Constitución española, el Parlamento está investido de la función no legislativa de renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial y que el ejercicio de esa función es obligatorio y está sujeto a un plazo específico. Y añade que, pese a esa obligación legal, el procedimiento de designación de los vocales ha permanecido pendiente ante las cámaras en su fase inicial durante 3 legislaturas consecutivas. No podemos olvidar que la calidad, el buen funcionamiento y la eficiencia del Poder Judicial no solo contribuyen a forjar la imagen que otros tienen de nosotros desde el exterior, sino que también son factores decisivos en la toma de decisiones de inversión y, en última instancia, contribuyen a la prosperidad y al bienestar de la nación. Yendo más allá, la falta de la necesaria concertación política para la renovación y el fortalecimiento de las instituciones judiciales proyecta también su sombra de manera muy preocupante, como ya mencionaba antes, en la percepción de la independencia judicial. En este sentido, debemos ser conscientes de que año tras año nuestro país, con ligeras oscilaciones, figura en la parte baja del cuadro de indicadores de justicia de la Comisión Europea en lo tocante a la percepción de la independencia. Y es que el enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina. Con estas consideraciones no pretendo ni mucho menos negar la legitimidad de la lucha política, que en definitiva es la esencia de la democracia, sino llamar la atención sobre la necesidad de acompañar el debate ideológico y la acción política partidaria con esfuerzos serios y leales de consenso en asuntos nucleares para el Estado como es la justicia. Al final, la historia de las grandes democracias es una historia dialéctica de confrontación y acuerdo, y esa historia nos demuestra cuán importante es la concertación para superar los grandes retos a los que una nación se enfrenta en determinados momentos. Señor, no es al presidente del Tribunal Supremo a quien le corresponde formular propuestas de estrategia política, pero dada la gravedad de la situación, no parece descabellado sugerir, con todos los respetos y con las miras puestas únicamente en el interés superior de nuestro país y de sus ciudadanos, unas breves líneas maestras por la mejora de la justicia que bien podrían ser asumidas por todos los actores político-institucionales, como son las siguientes. La renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial debería producirse siempre con arreglo a los tiempos marcados por la Constitución. Las políticas relacionadas con el Poder Judicial deberían formularse buscando consensos amplios con una clara salvaguarda del principio de independencia y debiendo evitarse, tanto por los actores político-institucionales como por los propios miembros del Poder Judicial, todo tipo de acciones o iniciativas que comprometan o puedan comprometer su independencia. Los nombramientos de altos cargos judiciales deberían llevarse a cabo con el máximo respeto a los principios de mérito y capacidad, evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideológicas o similares, y teniendo presente que, como indicó la Comisión de Venecia, el mérito no es solo una cuestión de conocimientos jurídicos, competencias analíticas o excelencia académica, sino que su evaluación también debería tener en cuenta la personalidad, el criterio, la accesibilidad, la aptitud para la comunicación y la eficacia en la toma de decisiones, entre otros factores. Por su parte, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial debería efectuarse con arreglo a lo previsto en la Constitución y atendiendo a los estándares marcados por Europa, tratando de elegir para ello a las personas más idóneas para la misión encomendada y evitando en todo el proceso acciones o manifestaciones que puedan asociar la designación con afinidades o simpatías partidistas. Del mismo modo, el nombramiento de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial debería efectuarse con arreglo a lo previsto en la Constitución,
sin intervención de las fuerzas políticas, evitando pronunciamientos o conductas que puedan causar en la sociedad una percepción de politización. Soy consciente de que alguno o algunos de los puntos de las anteriores líneas maestras, pese a su sencillez, pueden ser de difícil puesta en marcha, habida cuenta de algunas de las prácticas consolidadas a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la lejanía del horizonte no debería impedirnos iniciar la travesía. No se me oculta tampoco que la estigmatización de muchos de los nombramientos es hoy por hoy una realidad y no solo en España. En muchos países, y el nuestro no es una excepción, existe la tendencia a etiquetar a un juez cuando es nombrado para el Tribunal Supremo o cuando dicta una sentencia con relevancia social, política o mediática como progresista o conservador, por más que los propios interesados se hayan esforzado tradicionalmente en explicar que sus perfiles no son ni pueden ser clasificados en términos políticos, aunque, como es patente, cada juez tenga diferentes perspectivas o aproximaciones al entendimiento y aplicación del derecho. Por ello, también nosotros, los miembros del Poder Judicial, deberíamos esforzarnos no solo con nuestras sentencias, sino con nuestras actitudes, en dejar bien claro que, como cualquier otro cuerpo profesional, somos plurales y tenemos visiones y entendimientos del derecho que no siempre han necesariamente de coincidir, pero que en ningún caso somos poleas de transmisión de agendas políticas. Y en ese esfuerzo deberían acompañarnos decididamente los actores políticos e institucionales. De nuevo, un ejemplo más de la necesaria colaboración leal y respetuosa entre los poderes del Estado y del comportamiento óptimo que se espera de sus servidores. Majestad, no quisiera concluir mis palabras sin hacer referencia al día después. La crisis en la que se hallan tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Supremo llegará sin duda a su fin. Estoy convencido de que antes o después, entre todos, seremos capaces de pasar esta oscura página de nuestra historia. Cuando esto suceda, tendremos un arduo cometido por delante. Un futuro que nos pondrá ante diversos desafíos, entre ellos, sin duda, el de los numerosos nombramientos que tendrá ante sí el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Será necesario proveer cuanto antes esas designaciones, pero al mismo tiempo nadie debería caer en la tentación de aprovechar la ocasión para obtener ventajas políticas. Se haría un flaco favor a la democracia si se dejara pasar la oportunidad de despolitización y de concertación en el seno del Consejo General del Poder Judicial ante una situación tan crucial como delicada y con efectos tan nocivos como los señalados. La designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo es urgente, sí, pero no debe hacerse de manera apresurada, sino con prudencia y reflexión, de modo que la necesaria incorporación de savia nueva se acompase, sin trastocarlo, al funcionamiento de una institución que supera los dos siglos de historia. Tenemos ante nosotros las grandes posibilidades que todas las crisis generan, y es el momento de ponernos a trabajar para no desperdiciarlas. Para ello, señor, me veo en la necesidad una vez más, como ya hiciera en años anteriores mi predecesor, de emplazar aquí, de manera pública y solemne, a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este salón de plenos volverá a ser entonces testimonio de aquellos discursos de apertura de tribunales que todos deseamos escuchar, discursos tal vez menos intensos, en los que toca dar cuenta de lo que ha sido el normal discurrir del quehacer judicial a lo largo del año precedente y tratar de alguno o algunos de los temas de interés para el Poder Judicial. La democracia exige mucho de sus partícipes, tanto que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria en favor de principios constitucionales más elevados. No es tarea fácil, pero la buena salud de las instituciones bien vale esfuerzo. El Tribunal Supremo necesita cuanto antes volver a la normalidad y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta. De nuevo, señor, muchas gracias por vuestro constante y sólido apoyo al Poder Judicial. Queda así abierto el año judicial 2023-2024. Levantamos la sesión.